Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle. Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en sus manos las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle. Durante 40 años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle. Ven, Señor, no tardes, ven que te esperamos. Ven, Señor, no tardes, ven pronto, Señor. El mundo muere de frío, el alma perdió el calor. Los hombres no son hermanos, porque han matado al amor. El muerto en noche sufría, y en el mundo de pavor, va en busca de una esperanza, buscando tu fe, Señor. Al mundo le falta vida y le falta corazón, le falta cielo en la tierra, si no lo llega tu amor. Roca el cielo su silencio, para que
que el rocío a la flor. Ven, Señor, para el santo. Ven, Señor. Adelanto a la aurora, pidiendo auxilio. Te invoco de todo corazón, respóndeme, Señor, y guardaré tus leyes. A ti nos salvaré y cumpliré tus decretos. Pidiendo auxilio, esperando tus palabras. Mis ojos se adelantan a las vigilias de la noche, meditando tu promesa. Escucha mi voz por tu misericordia, con tus mandamientos dame vida. Ya se acercan mis equipos perseguidores, están lejos de tu voluntad. Tu Señor está cerca, y todos tus mandatos son estables. Así me llevo con fe rige tus preceptos, los juntaste para siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Me adelanto a la aurora, pidiendo auxilio. Mi fue y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación. Cantaré al Señor, sublime es su victoria. Caballos y carros arrojado en el mar. Mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación. Él es mi Dios, yo lo alabaré, el Dios de mis padres, yo lo ensalzaré. El Señor es un guerrero, su nombre es Yahvé. Los carros del faraón lo lanzó a hablar, abuelo arrojó a sus mejores habitantes. Al soplo de tu ira se amontonaron las aguas, las corrientes se alzaron como un dique, las olas se cuajaron en el mar. Decía el enemigo, los perseguiré y alcanzaré, repartiré el botín, se saciará mi codicia, empuñaré la espada, los agarrará mi mano. Él sopló tu aliento y los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las aguas formidables. ¿Quién como tú, Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, terrible entre los santos? Temible por tus proezas, autor de maravillas. Extendiste tu diestra, se los trató la tierra, y hazte con misericordia tu pueblo rescatado. Lo llevaste con tu poder hasta tu santa morada. Lo introduces y lo plantas en el monte de tu heredad, lugar de tu hiciste tu trono, Señor. Santuario, Señor, que juntaron tus manos, el Señor reina por siempre jamás. Gloria al Padre y al Hijo.
Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi fuerza y mi poder es el Señor, Él fue mi salvación. Alabad al Señor todas las naciones, aclamando todos los pueblos. Vive su misericordia por nosotros, su fidelidad dura por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado Señor, todas las naciones. Del profeta Isaías saldrá un renuevo del tronco de Jesé, y de su raíz brotará un vástago. Sobre él se posará el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de ciencia y de temor del Señor. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Su gloria aparecerá sobre ti. Amanecerá el Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. No temas, Sion, mira tu Señor, sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Preparar sus caminos, anunciando a su pueblo.
A Dios Padre, que trazó desde antiguo un plan de salvación para su pueblo, y digámosle: guarda tu pueblo, Señor. Guarda tu pueblo, Señor. Oh Dios, que prometiste a tu pueblo un vástago que haría justicia, vela por la santidad de tu iglesia. Guarda tu pueblo, Señor. Inclina, oh Dios, el corazón de los hombres a tu palabra y afianza la santidad ante tus fieles. Guarda a tu pueblo, Señor. Por tu Espíritu, consérvanos en el amor para que podamos recibir la misericordia de tu Hijo que se acerca. Guarda a tu pueblo, Señor. Haz que nos mantengamos firmes, Dios de clemencia, hasta el día de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Guarda tu pueblo, Señor. Pidamos ahora con grande confianza la venida del reino de Dios, con las palabras que Cristo nos enseñó. Amén. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Dios nuestro, que por la predicación de San Francisco Javier adquiriste para ti muchos pueblos, concede que el corazón de tus fieles arda con ese mismo celo por la fe, para que así tu Iglesia Santa se alegre al ver crecer en todas partes el número de sus hijos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Madre del Redentor, Virgen fecunda, puerta del cielo, siempre abierta, estrella del mar. Thank you.
alégrate y goza de todo corazón, hija de Jerusalén. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Cantamos? El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús, que viene a salvarnos, esté con ustedes. Muy buenos días, hermanos, hermanas. Bienvenidos a este santuario dedicado a Nuestra Señora de Guadalupe, donde ella quiso manifestar el gran amor del Padre Celestial a este pueblo de México, trayéndonos en su santo vientre a Jesucristo, camino, verdad y vida. La santa imagen del ayate original así la representa, como una mujer llena de luz que trae al sol de justicia en su santo seno para nuestra alegría y salvación. Cada encuentro con Santa María de Guadalupe es encuentro con Jesucristo el Salvador. Sean bienvenidos todos. Hoy, como ya se ha ido haciendo una buena costumbre en esta basílica, con motivo de la fiesta guadalupana, se hace un dosavario y hoy estamos en el tercer día del dosavario. Hoy nos preside el señor obispo emérito Francisco Javier Clavel Gil, quien ha tenido una larga trayectoria de servicio ministerial en esta arquidiócesis, desde formador y superior de seminarios, especialista en procesos educativos, párroco, también fue organizador, entre otros, del segundo sínodo que nos sigue orientando en la pastoral ordinaria de tipo misionero, y con el tiempo fue elegido por el Papa, por el buen Dios, a través del Papa, como obispo auxiliar de la Arquidiócesis de México. Estuvo pastoreando durante muchos años en la Quinta Vicaría. Hoy es obispo emérito y nos está presidiendo la Eucaristía. Él también en este día está celebrando su cumpleaños y también su santo. Se llama Francisco Javier. Hoy es día de San Francisco Javier. Junto con todo ello, felicidades y bienvenido, señor obispo Francisco. Y junto con este motivo, también recibimos a los hermanos y hermanas del pueblo de Comodeje, municipio de Huixapan, Hidalgo. Bienvenidos, hermanos, hermanas, peregrinos, que después de este encuentro salgan misioneros de Cristo en sus propias comunidades.
que el Señor Dios derrame a través de María lo que ustedes necesitan y lo que Él vea que más necesitan como personas, como buenos cristianos misioneros. Hoy también felicitamos y encomendamos al buen Dios el ministerio del Padre Francisco Javier Arteaga, quien cumple 29 años de vida ministerial. Hoy es también su santo. Felicidades. Jesucristo, el justo, intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos pues nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor. Decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso que he pecado mucho de pensamiento, obra y Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos, Dios nuestro, que por la predicación de San Francisco Javier adquiriste para ti muchos pueblos, concede que el corazón de tus fieles arda con ese mismo celo por la fe, para que así tu Iglesia Santa se alegre al ver crecer en todas partes el número de tus hijos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor Dios de Israel: pueblo de Sion, que habitas en Jerusalén, ya no volverás a llorar. El Señor misericordioso, al oír tus gemidos, se apiadará de ti y te responderá apenas te oiga. Aunque te dé el pan de las adversidades y el agua de la congoja, ya no se esconderá el que te instruye, tus ojos lo verán. Con tus oídos oirás detrás de ti una voz que te dirá: este es el camino, síguelo sin desviarte ni a la derecha ni a la izquierda. El Señor mandará su lluvia para la semilla que siembres, y el pan que producirá la tierra será abundante y sustancioso. Aquel día, tus ganados pastarán en dilatadas praderas. Los bueyes y los burros que trabajan en el campo comerán forraje sabroso, aventado con pala y bieldo.
En todo monte elevado y toda colina alta, habrá arroyos y corrientes de agua, el día de la gran matanza, cuando se derrumben las torres. El día en que el Señor vende las heridas de su pueblo y le sane las llagas de sus golpes, la luz de la luna será como la luz del sol. Será siete veces mayor, como si fueran siete días en uno. Palabra de Dios. Alabemos al Señor, nuestro Dios. Alabemos al Señor, nuestro Dios. Alabemos al Señor, nuestro Dios, porque es hermoso y justo, a Él alabadlo. El Señor ha reconstruido a Jerusalén y a los dispersos de Israel los ha reunido. Alabemos al Señor, nuestro Dios. El Señor sana los corazones quebrantados y venda las heridas. Tiene en sus manos a los humildes y humilla hasta el polvo a los malvados. Alabemos al Señor, nuestro Dios. Él puede contar el número de estrellas y llamarlas a cada una por su nombre. Grande es nuestro Dios, todo lo puede, su sabiduría no tiene límites. Alabemos al Señor, nuestro Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el Evangelio del Reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes, se compadecía de ellas,
porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Después, llamando a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Les dijo: vayan en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder. Ejérzanlo, pues, gratuitamente. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Sabemos por la historia que a los 10 años de la conquista de la gran Tenochtitlán, especialmente el pueblo mexica, resentía aún la pérdida del imperio, de su identidad, de su libertad. Pero lo que más pesaba en su ánimo era que sus dioses habían sido vencidos y muertos. En consecuencia, sienten que no hay futuro para ellos como pueblo, pues además estaban diezmados por las enfermedades y sojuzgados por una situación de esclavitud. En una palabra, era un pueblo destinado a morir, a desaparecer. Sin embargo, la aparición de Santa María de Guadalupe a Juan Diego trae para los pueblos indígenas, la esperanza, de vida, de futuro, de levantarse. Ella les da la razón por qué vivir. En lugar de sus dioses muertos, ella les presenta al verdaderísimo Dios por quien se vive, de quien ella se declara madre, nombrándolo con los atributos referidos al Dios único, cuya presencia se abría camino paulatinamente como semilla del Verbo en esas culturas. Lo llama el creador de las personas, el dueño de la cercanía y de la inmediación, el dueño del cielo y de la tierra. Ella es para estos pueblos la portadora del Dios, ya de alguna manera conocido para ellos, que se hace presente en su madre. De ahí les viene la esperanza, les vuelve la alegría, el deseo de vivir, de reconstruir, de volver a cantar y danzar delante de Él y consagrarse a Él mismo. La Virgen María de Guadalupe le pide a Juan Diego que se le construya una casita sagrada en el Tepeyac para mostrar ahí al verdadero Dios, engrandecerlo, manifestarlo
darlo a las gentes, porque es nuestra madre compasiva. Pero además añade, ahí les escucharé su llanto, su tristeza, para remediar, curar todas sus diferentes penas, sus miserias y sus dolores. Sabía bien Nuestra Señora el camino penoso de nuestros pueblos, los pesares de su constante peregrinar. Sabía de nuestras difíciles condiciones como nación, aún de los problemas de nuestra época, desigualdades lacerantes, hambre y pobreza permanente, ignorancia, enfermedades endémicas, corrupción, descomposición familiar, degradación del matrimonio, atentados contra la vida, violencia, economía devaluada, emigraciones forzadas y otras más que todos conocemos. Ante esta realidad, nosotros ahora podemos caer en un estado de decepción, de pesimismo, al considerar que esta situación, habiendo permanecido por años y años, no puede cambiar, que así será siempre, ya que las repetidas propuestas de superación no se han cumplido, y así siempre volvemos a caer en los mismos problemas. Mentalizados de que las cosas son así, no hacemos nada por mejorarlas y nos volvemos apáticos e indiferentes. Sin embargo, ahí está Dios para mostrarnos su favor en su Madre Santísima, que pone en lo íntimo de nuestro ser la esperanza, que es la fuerza para seguir adelante, el impulso hacia el futuro para transformar y mejorar la vida. Es una nueva forma de vivir que mira hacia el mañana, hacia el futuro de Dios. Y así, en contraposición al pesimismo, la pasividad, la incertidumbre y temor del futuro ante nuestros problemas, la Virgen María nos impulsa a una esperanza activa, al deseo de renacer a una vida nueva, tomando una postura diferente, a levantarnos para tener una actitud responsable, para trabajar hasta el cansancio, para crear medios y modos de vida a fin de mejorar la situación de los que sufren, de los hambrientos, de los sin trabajo, de los sin horizontes de vida, buscando junto con las autoridades a quienes principalmente corresponde el bien de nuestra patria. La Virgen María, esperanza nuestra, nos impulsa a ser hombres de esperanza con horizontes nuevos, que ponemos nuestra confianza en Dios, conscientes de que no podemos solos, con nuestras propias fuerzas, responder a los retos que el Señor nos propone. No obstante eso, aprovechemos las oportunidades de nuestra vida. Esforcémonos por ayudar y no esperar a ser ayudados. Usemos nuestro tiempo, cualidades, talentos y disponibilidad en favor de los que sufren por las estructuras políticas, por las crisis económicas, por la pobreza o la enfermedad. Estemos ciertos de que con la ayuda de la Virgen María alcanzaremos una sociedad más justa y más fraternal. En el diálogo de la Virgen María con Juan Diego ante la enfermedad de su tío Juan Bernardino, la Virgen nos da también una esperanza.
un camino de esperanza. Le dice a Juan Diego, y con él también a nosotros, que no se perturbe tu rostro, que no se perturbe tu corazón. No estoy aquí yo que soy tu madre, no estás bajo mi sombra y resguardo, no estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos. Igual que a Juan Diego, nosotros como individuos estamos con mucha frecuencia inquietos, preocupados, angustiados ante las dificultades diversas de nuestra vida, ante el desempleo, el encarecimiento de la vida, la inseguridad, la violencia, la edad avanzada, el deterioro de la salud, la vivienda. Ante esta situación, cuando todo nos parece oscuro, nos lamentamos, nos quejamos y desalentamos, nos desilusionamos de la vida, de la sociedad y aún de nuestra familia. Nos decíamos, íbamos tan bien y todo se ha vuelto un desastre. Las lamentaciones son la expresión de que nos han quitado la esperanza, de que la hemos perdido. Sin embargo, el Señor Jesús se hace presente en la persona de su madre, la cual nos ha dicho que no se perturbe tu corazón, que no se perturbe tu rostro. No estoy aquí yo que soy tu madre. No estás bajo mi sombra y resguardo. No estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos. ¿Tienes necesidad de otra cosa? Es necesario tener esperanza y confianza en la Virgen María, que nos acompaña siempre en nuestro caminar, aún en las horas más oscuras. La Virgen María remedia y cura todas nuestras penas y miserias, enjuga nuestras lágrimas y sana nuestras heridas. Pero quiere también que nosotros demos esperanza a nuestros hermanos, vendando sus heridas de angustias, desconfianza, desánimo, dolor, y haciendo crecer la esperanza de relaciones fraternales, inspirando serenidad con nuestras actitudes en nuestras familias, en nuestras comunidades, en nuestras parroquias y en la sociedad. Pidamos a la Virgen María de Guadalupe que vuelva a nosotros sus ojos misericordiosos, que nos conduzca con amor de madre a mejorar el presente en vistas al futuro y haga brotar en nuestro corazón la fuerza de la esperanza activa para vivir una vida nueva de servicio para Dios, para nuestra patria, para nuestras personas y nuestros prójimos. Que así sea. Contemplemos, hermanos, al Señor que viene para salvar a todos los hombres y supliquémosle que atienda nuestra oración. Unámonos a cada petición. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Para que la Iglesia, imitando a María que llevó al Salvador en su seno, no cese de anunciar el Evangelio y de cantar las maravillas del Señor que se acerca. Oremos. Ven, Señor. Para que todos los pueblos de la tierra puedan contemplar la salvación que viene de Dios,
Oremos. Para que el Señor infunda en los enfermos y moribundos la firme esperanza de que su cuerpo frágil se transformará y se configurará conforme al cuerpo glorioso de Cristo. Oremos. Para que el Señor, justo juez, otorgue la corona merecida a cuantos esperamos con amor su venida. Oremos. Ven, Señor. Por nuestros hermanos del pueblo de Comodejé, municipio de Huichapan, Hidalgo, oremos. Ven, Señor. Por el excelentísimo señor obispo Francisco Clavel Gil y el presbítero Francisco Javier Arteaga, para que el Señor los siga llevando y llenando de sus dones y les ayude en su ministerio. Oremos. Ven, Señor. Por los fieles de la Quinta Vicaría, para que Dios nuestro Padre escuche las oraciones de cada uno de ellos y les conceda lo que más les conviene. Oremos. Ven, Señor. Por los radioescuchas de ESNE Radio El Sembrador de California, oremos. Ven, Señor. Dios y Salvador nuestro, que animas nuestra esperanza con la promesa de tu venida, escucha las oraciones de tu pueblo y haz que sepamos acoger con un corazón dócil los dones de tu bondad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Yeah.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones que te presentamos en la conmemoración de San Francisco Javier, y concédenos que, así como él partió hacia las lejanas tierras con el deseo de llevar la salvación a los hombres, así también nosotros, dando eficazmente testimonio del Evangelio, sintamos la urgencia de llegar a ti en unión con todos los hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos nuestro corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Francisco Javier, que la fortalece con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Norberto, con el Señor Obispo Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles San Francisco Javier y el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos juntos con fe y esperanza la oración que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Como también nosotros perdonamos a nuestros pecadores. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Thank you.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Para siempre.
Oremos. Que los sacramentos, Dios nuestro, enciendan en nosotros aquella misma ardiente caridad que inflamó a San Francisco Javier por la salvación de las almas, para que viviendo más dignamente nuestra vocación, consigamos con él el premio prometido a los buenos servidores. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz.